esta noche en hechos. Pero no es que les preocupe, lo digo sinceramente, la situación de la gente damnificada de Acapulco, sino tienen problemas con nosotros, y ni siquiera a la Torre, sino es Ricardo Salinas el que tiene diferencias con nosotros. Él sabe por qué tenemos diferencias. Además, yo creo que ya mucha gente lo sabe. Yo he hablado con él y voy a seguir hablando. Él tiene una querella, tiene un proceso legal, porque desde los tiempos de Fox le presentaron una denuncia por evasión de impuestos. No exactamente así, no conozco a detalle el tema. Y él sostiene que es injusto. Entonces, cuando me plantea el caso, le digo que se haga una revisión en el SAT para que todo aquello que no se justifique, como una especie de auditoría, se deseche. Entonces, se hizo la investigación y se llegó a la conclusión de parte del SAT de que era válido el que tenía que pagar. Él desde luego no lo acepta. Y el acuerdo fue que resuelvan las autoridades competentes. ¿Quiénes? Pues jueces, magistrados, ministros. Entonces nosotros tenemos que cuidar el proceso para que no actuemos como cómplices. Y le llega a este ministro Aguilar el caso. Entonces, no le queda más al ministro que sacar el expediente y pierde. Entonces, todo esto pues ha generado malestar en Ricardo. Yo lo entiendo, no voy yo a ponerme a pelear con él, que es cosa de comprender cuál es mi situación. Puedo estar equivocado, pero lo atribuyo a que hay una campaña hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre los que son entrevistados.